iglesia de San Martín en Fromista. Como el cuervo, ¿qué sucede? Que lo perderán.
No, eran mensajes que el pueblo ya no entendía muy bien, porque eran cuentos y leyendas que se transmitían de forma oral y todos las conocían. Bueno, hoy en día ya no hay pecadores, ¿a que no? Ya nadie peca, pero en el siglo XI sí, en el siglo XI había muchos pecados. Vamos a ver, el pecado capital era uno terrible, eran siete los pecados capitales. Hoy en día igual, entre todos, de alguna forma sacamos los siete pecados capitales, ¿verdad? Pero no son términos, no es algo que manejemos a diario, ni muchísimo menos. ¿Qué dos pecados encontramos en este capitel? El de la avaricia y la lujuria. La avaricia se representaba en la figura del avaro, que es un personaje que está justo encima de mi cabeza. Fíjense que es un hombre que está como sentado. Sí, el que está justo encima de mi cabeza. Es un hombre sentado y del cuello lleva algo, ¿verdad? Sí. Lleva un saco, porque la avaricia rompe el saco, de aquí viene el dicho. El dicho popular viene aquí, de la figura del avaro. La avaricia rompe el saco. El avaro, el pecado, y la lujuria. El pecado se representaba más en el exterior, era más normal encontrarlos en el exterior. Pero aquí aparece, ¿por qué? Porque esta puerta es la que daba acceso al monasterio primitivo. Cuando los monjes entraban, ¿qué es lo primero que veían? Dos advertencias, el pecado de la avaricia y la lujuria, lo opuesto al voto de pobreza y castidad. Era como decirles, cuidado, que tú has prometido ser casto y ser pobre, vivir en esa pobreza. Así que cuidado, que aquí tienes los castigos. Bueno, pecador a la vista. ¿Por qué? Porque en el exterior está el mal, está el pecado. Y por eso se hace con esa intención. Hay canecitos, son canecitos. Muchos canes, pero también hay aves, hay gallinas, hay un... Hombre que está sentado y se tapa los oídos, ¿ven? ¿Verdad? Hay varios canecillos que se tapan los oídos y otros la vista para no ver ni escuchar lo que se dice en el exterior. Bueno, en el exterior está el mar, está la falacia, está la...